¿Qué pasa, Pedro? Tengo que instalar un micromedidor, pero hay tantos diferentes. No sé cuál elegir. ¿Qué puede cambiar entre cada uno, además del color? La tecnología, el material, la forma y la manera que registra los volúmenes consumidos. Oh, ¿y cómo se leen estos dos? Te enseñaré. Primero, te enseñaré cómo leer los metros cúbicos. Recuerda que siempre se factura por metros cúbicos. Los primeros números que ves en ambos micromedidores son de color negro y corresponden a los metros cúbicos. En ambos, resaltan de los demás números, por el color. ¿Ves? Los metros cúbicos son de color negro. 0, 0, 4, 1, 7. Entonces, en el medidor A, la lectura es 417 metros cúbicos. Correcto. ¿Y en el micromedidor B? 0, 0, 5, 7, 3. La lectura es 573 metros cúbicos. Así es. Para que el número cambie de 1, tienen que pasar 1000 litros. Aprendamos ahora a leer los litros. Comencemos con el medidor A. Hay que leer cada uno dependiendo de dónde está la aguja. Cada vez que el reloj 1 da una vuelta completa, se cambia el número de la derecha. Cuando el reloj 2 da una vuelta, la aguja del reloj 1 se mueve una unidad. Y así sucesivamente con los demás relojes. Por ejemplo, el primero es un 2, porque la aguja aún no está sobre el 3. Entonces, 2, 4, 9, 1. Son 249.1 litros. Correcto. Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, en total, el primer micromedidor ha medido 417 metros cúbicos con 249.1 litros. Si tienes dudas sobre qué está marcando un reloj, mira el siguiente. Si este no ha pasado el cero, significa que está un poquito antes del número. Veamos ahora cómo medir el micromedidor B. ¿Aquí los litros son los números en las casillas rojas? Exacto. Entonces, 6, 2, 8. Pero Pedro, ¿y ese relojito que indica? En este tipo de medidores, la aguja nos marca los décimos de litros. Es decir, cada vuelta del reloj significa que un litro ha pasado. Entonces este micromedidor ha contado 573 metros cúbicos con 628.1 litros. Gracias, Pedro. Ahora tengo una duda. ¿Cómo puedo calcular el consumo en litros después de un tiempo determinado? Te explicaré. Miremos este mismo medidor en dos momentos diferentes y anotemos la medición de cada lectura. Antes teníamos 417 metros cúbicos con 249.1 litros. Después, tenemos 417 metros cúbicos con 279.2 litros. Ya eres experta en leer los micromedidores. Lo único que queda hacer ahora es restar ambas mediciones. 2 menos 1 es 1. 9 menos 9 es 0. 7 menos 4 es 3. 2 menos 2 es 0. Al igual que los números que quedan a restar. Entonces, entre la primera y la segunda lectura, se consumieron 30.1 litros. Ahora sabes leer un micromedidor y calcular el consumo en litros. ¿Y ya elegiste cuál micromedidor instalar? Aún no, pero te puedo enseñar los diferentes tipos que hay para compararlos. Así puedo ayudarte a elegir uno.